Aviso de antemano de que este vídeo no tiene ningún spoiler, así que tranquilos porque de lo que voy a ver no voy a contar absolutamente nada en específico, así que vamos allá. Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de una cosa que ha ocurrido en el mundo de videojuegos y sobre todo lo que ocurre con los videojuegos de Nintendo y sobre todo con los juegos más esperados de esta franquicia. Ya ocurrió con Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que se filtró y se reveló todo el contenido semanas antes, incluso que se llegó a la piratería, y verdaderamente fue una puñetera locura. Fue escandaloso lo que ocurrió con este Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Fue una auténtica vergüenza. Pero bueno, lógicamente no íbamos a acabar con Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, porque total, o sea, ¿qué más da? Vamos también con Super Mario Bros. Ultimate, porque vaya tela lo de Super Mario Bros. Ultimate, de verdad, impresionante. Y hace más de una semana que se ha filtrado todas las canciones, toda la OST de Super Mario Bros. Ultimate, con un montón de canciones que aquí no voy a revelar, sin contar, por ejemplo, la de Life Light, que es la última que se reveló en el Nintendo Direct, entre otras muchas más, por ejemplo, la de Castlevania, que salió hace mucho, ¿vale? Esas canciones, pues muchas más, se han estado filtrando y la verdad es que ha sido una locura. No solamente bandas sonoras, sino también jefes y cinemáticas. Cinemáticas que, lógicamente, este juego en el modo historia contiene, porque eso no es spoiler, o sea, si tiene un modo historia, lógicamente tiene cinemáticas, eso es de cajón, no estoy aquí revelando algo impresionante. Y esto seguramente irá más, no solamente van a revelar lo que ya os he comentado, sino que se revelarán nuevos modos, el modo espíritus, cosas interesantes de este videojuego que van a destripar lo que tiene este Super Mario Bros. Ultimate. La verdad es que me está asustando un poco, y no solamente por lo que va a ocurrir. Tengo que mencionar que Masahiro Sakurai en esta entrega ha querido revelar desde el principio, antes de salir el videojuego, todos los personajes que va a contener este Super Mario Bros. Ultimate, sin contar los personajes de DLC. ¿Por qué? Por lo que está ocurriendo, porque en el Super Mario Bros. 4, ¿vale? En el de Wii U y 3DS, yo le denomino 4, ¿vale? Ok, no me perdonéis, o sea, perdonadme, mierda. Lo que pasó con este Super Mario Bros. De 3DS y Wii U fue una carnicería, porque revelaron también personajes como Duck Hunt y también como personajes como Bowsy, que fue impresionante la cantidad de cosas que revelaron de este videojuego, porque se filtró y esto te ajo, pues se jodió bastante sorpresas. Por lo tanto, en este Smash lo que han querido hacer es revelar desde el principio todos los personajes. Y además, en el Smash Bros. 4, uno de los motivos que se piensa de que no había modo historia era por esto mismo, porque sabía de que se iba a filtrar aún así todas las cinemáticas como ha acabado ocurriendo en Super Mario Bros. Ultimate, y por eso en el Smash Bros. 4 se dice de que no tiene este modo campaña. Es algo que mucha gente se está pensando y que, bueno, puede tener un poquito de sentido. Es más, para la gente veterana, sabéis que el emisario subespacial se revelaron todas las cinemáticas de videojuego antes de su salida, así que imaginaos lo que está pasando también con Super Mario Bros. Ultimate, que lógicamente tener aquí ya estaba desarrollado. Pero no solamente está el tema del data mining, que bueno, eso es la gente que, bueno, que se puede buscar ahí sus castañas y revelar ahí cosas de juego, vale, lo puedo entender, porque hay gente que puede buscar las cosas si se le ocurra. Pero no solamente es eso, es que ha habido algo peor, y es que parece ser que una tienda desconocida de México, y se sabe de México porque, bueno, la gente que lo tiene es de México, ha vendido Super Smash Bros. Ultimate antes de su salida, o sea, a 2 semanas de su salida ya lo están vendiendo, y es una puñetera locura. Y para la gente escéptica de que no crea esto de que vendan antes de tiempo Super Mario Bros. Ultimate, hay imágenes de la caja de videojuego, que no la voy a mostrar, tranquilo, del cartucho, también del menú de Super Mario Bros. Ultimate, que ya lo conocéis, y también, digamos, de una escena del videojuego en el escenario de Battlefield, el clásico de Super Mario Bros. Además, una cuenta de Twitter muy conocida por hablar de Super Mario Bros. A través de noticias, que es Super Mario Bros. News, ha hablado con esta fuente y está confirmado de que esto es real, es decir, que esto no es un fake ni nada, que realmente lo han comprado antes de tiempo y que tienen el videojuego para disfrutar hoy mismo, y la verdad es que es flipante, de verdad. Tranquilo por esta persona, porque la persona que tiene este videojuego no va a comentar nada de spoiler, no va a filtrar pues los jefes, no van a filtrar ni la OST, ni qué modos tiene, no va a filtrar absolutamente nada. Pero claro, ya con una copia ya vendida, hay bastantes más por ahí rondando, por lo tanto a lo mejor no todos son así de buena gente no filtrando cosas, seguramente habrá mucha gente que filtrará aún más contenido de este Super Mario Bros. Ultimate. En conclusión, después de todo esto, después de todo lo que ha ocurrido, nos encontramos que tenemos toda la OST filtrada. Ojo, cuidado, porque en los títulos, en algunos hay spoilers. Si buscáis OST de Super Mario Bros. Ultimate, podéis caer en las recomendaciones de YouTube de miniaturas con spoilers y un montón de cosas más. Por lo tanto, nos encontramos aquí a 2 semanas antes de Super Mario Bros. Ultimate, que hay gente que ya tiene el videojuego y es bastante impresionante. Y vaya vergüenza otra vez con lo que está pasando, en este caso con Super Mario Bros. Ultimate. Vaya tela. Entonces, aquí lo que voy a aconsejar un poco es unos consejitos
minutitos para evitar estos spoilers. Y luego una opinión con respecto a este tema, porque bueno, habría que opinar, no solamente informar, sino también dar mi punto de vista con lo que está pasando. Lo primero de todo y lo que tenéis que hacer para evitar los spoilers es, lógicamente, no buscar estos títulos, ¿vale? No buscaros las OSTs de, digamos, de Super Mario Bros. Ultimate. Y en el caso de que os interese y no os afecte tanto la música como tal, borrad el historial de estas canciones, porque si no, YouTube te va a recomendar contenido de Super Mario Bros. Ultimate que puede caer en la tentación de que te pueden revelar miniaturas con spoilers. Así que tened mucho cuidado, porque si intentáis buscar música de este videojuego, pues os va a caer un buen spoiler con miniaturas y no solamente con títulos. También intentad bloquear ya palabras tipo Super Mario Bros. Ultimate, el hashtag spoiler, jefe final, jefe y cosas así, porque ya se están revelando algunos jefes y algunas cositas de estos videojuegos que hay que tener mucho cuidado. Así que por favor, tened cuidado a la hora de buscar, también en Twitter, porque hay gente muy estúpida que te spoilea. Así que tened cuidado con lo que estáis mirando por internet, porque si no, os vais a comer un buen spoiler. Lógicamente, también tenéis que censurar aquellos portales de noticias o youtubers que estén incentivando esto. Algunos youtubers que pueden poner títulos o miniaturas que impulsen este tipo de spoilers, pues tenéis que vetarlos, tenéis que bloquearlos temporalmente. Aunque os guste, tenéis que no ver su contenido, porque es que si no, os vais a spoilear. Y lógicamente también páginas de videojuegos, de portales, que les da igual por obtener visitas. A lo mejor pueden publicar un anuncio o una noticia de este Super Mario Bros. Ultimate que les va a dar igual spoilear con tal de ganar su propia visita en este portal. Así que tenéis que tener mucho cuidado también con la prensa de videojuegos. Y por último, no menos importante, si hay gente que no quiere spoilers de este Super Mario Bros. Ultimate, no lo compartáis, aunque sea música, aunque sea una imagen, aunque sea el menú, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque es que esto, si no, la gente se va a molestar, la gente lo va a hacer y la gente lo va a compartir, y esto va a ser como la bola de nieve, que esto se va a hacer más grande y la gente se va a spoilear la que no quiere. Mi opinión con todo esto, yo el tema de los dataminers, siempre digo que con tal de saber contenido del videojuego no se pueden esperar un poquito. Mira que al menos el tema de datamining te lo puedo permitir en el sentido de, joder, al menos se lo curran para saber toda esa información, pero las tiendas que ya están vendiendo el videojuego, de verdad, estamos locos. Lógicamente, el cliente no es tonto, si quiere tener el juego antes, pues lógicamente se lo va a comprar. Esto no es culpa de los clientes. Lógicamente, si lo comparten y cuentan cosas del videojuego más tarde, eso sí, pero comprarlo, lógicamente, si se encuentran en una tienda que van a vender el Super Mario Bros. Ultimate, claro que se lo va a comprar, pero la culpa es de la tienda. ¿Por qué vendes un juego que va a salir dos semanas antes? Es una locura, te va a caer un puro como sepan qué tienda es. Vaya tela, o sea, vaya tela. Hay masacres, sobre todo con los juegos de Nintendo, es verdad que también ha ocurrido con algún videojuego, pero sobre todo con Pokémon, con Super Mario Bros. Ultimate, con Zelda Breath of the Wild también ocurrió, con Super Mario Odyssey. Todo esto que está ocurriendo nos afecta realmente, ¿eh? Y sobre todo nos afecta también a los creadores de contenido, ya los dije en el vídeo anterior, con el tema de Pokémon Let's Go Pikachu, que con eso esto lo que nos hacen es perjudicar a los youtubers a la hora de tener el juego antes y a darles una opinión bastante sincera sobre este videojuego, aunque sea dentro de nuestra opinión, de una forma más clara y mejor informada posible. Entonces ahora tendremos que jodernos y tendremos que esperar no solamente a los youtubers sino vosotros para tener este videojuego, digamos, disponible para jugar. Así que lo dicho, la verdad es que veo una vergüenza todo lo que estaba pasando, veo una desfachatez todas estas filtraciones y estoy bastante decepcionado con todo el público que ha hecho partícipe de esto. Menos mal que hay gente que, bueno, que tiene el juego y dice, oye, mira, que sepáis que tengo el juego, que sepáis que tengo HOT, enseño unas fotos de prueba, aunque se consideren spoilers, pero porque tienen que enseñar pruebas para verificar que es cierto. Pero no voy a deciros ni qué spoilers va a haber, ni qué jefe, ni qué OST, ni nada. Solamente deciros que hay alguien que lo ha vendido y que, ojo, cuidado, porque va a haber spoilers. Y esto es un vídeo también de advertencia. Advertencia porque va a haber muchas cosas, mucho contenido de este Super Mario Bros. Ultimate, y seguramente pues estará también para los piratas, desgraciadamente. Así que bueno, me gustaría saber vuestra opinión, vuestro punto de vista y qué opináis con todo esto. Por favor, evitad spoilers en los comentarios porque lo tendré que borrar, o por favor intentad no comentar nada del contenido del videojuego. De todas formas, seguramente abajo en la descripción os pasaré el canal por si os interesa, de la OST de Super Mario Bros. Ultimate. A mí no me molesta ese tipo de spoilers, pero bueno, os dejo ahí el canal por si os interesa escuchar la música que se ha filtrado. Y recuerdo también de que podéis participar gratis en el sorteo de Super Mario Bros. Ultimate, uno a través de Alice White y otro de forma exclusiva con los suscriptores y miembros del canal de YouTube. Así que abajo en la descripción tenéis los enlaces para participar, para conseguir gratis Super Mario Bros. Ultimate. Ojo, cuidado, que lo podéis conseguir a 0 euros. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado y me decís en los comentarios vuestro punto de vista. Así que ya sabéis, dadle me gusta si os ha gustado, suscribiros a Camaradería para enteraros del próximo vídeo, los próximos directos, que no solamente hacemos directos aquí, sino también en Twitch. Y bueno, dicho, like, suscribiros a Camaradería y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.